Sean bienvenidos a una edición más de su programa Nicaragua Linda y Segura. Como todos los años, ya para llegar diciembre, Nicaragua se prepara con un plan Pólvora 2020 enfocado a la prevención de incidentes relacionados al uso de pólvora. Para eso tenemos ya con nosotros a nuestro invitado, el comandante Ramón Landero, quien nos estará hablando sobre este plan. Bienvenido, compañero. Bien, buenos días, familia nicaragüense, medio de comunicación. Gracias por la invitación. De esta manera tendremos la oportunidad de compartir con nuestra familia nicaragüense y los que nos visitan de otras nacionalidades sobre las medidas de prevención, protección de la vida, protección de los bienes. Es la orientación que tenemos de nuestro presidente, comandante Daniel, y nuestra vicepresidente, compañera Rosario, de que los bomberos unificados los dispongamos a proteger la vida de la familia. Todos los días la protegemos, pero haciéndose más énfasis en el uso de la pólvora, que ya la tenemos en el comercio y algunos le están dando uso, y obviamente que esto se va a hacer más grande una vez que ya sea el día de la gritería, el 24 de diciembre, el 31, que es el año nuevo, y también cerramos con los Reyes Magos el día 6 de enero. Nosotros hemos venido trabajando articulado, interinstitucional, con los hermanos de la policía, con los compañeros de SINAPRE, las alcaldías, ENACAL, DISNORTE, DISUR y otras instituciones que tenemos que ver para proteger la vida. Nosotros iniciamos este plan el 15 de octubre con la recolección de las familias que iban a vender, que tradicionalmente venden pólvora, para irlos organizando y iniciar con las capacitaciones. Hasta ahorita hemos capacitado 1.806 dueños de tramo y comerciantes, vendedores, trabajadores, para que estén en los puestos de pólvora cuando esto se está comercializando. Tenemos 113 puestos de pólvora a nivel nacional. Puestos es donde hay una cantidad de tramos, y tenemos 452 tramos ya distribuidos y ya vendiendo en el país. El día 4 de noviembre se dio apertura a la venta de la pólvora, ya con todas las medidas indicadas de prevención en coordinación con las otras instituciones, donde comenzamos desde la fabricación, el almacenamiento, transportación y comercialización. Nosotros hemos venido hablando con los compañeros comerciantes, que ellos son los principales promotores de las medidas de prevención, porque ellos son los que van a transportar, son los que van a almacenar, son los que van a vender. Y cuando lo estamos vendiendo, nosotros tenemos que darle algunas recomendaciones al que los está comprando. Entonces nosotros hemos venido trabajando en todo esto, inspeccionamos todos los días los tramos, porque en cada puesto de pólvora, en Managua, por ejemplo, que están los más grandes, que hay 8 puestos, y a nivel nacional, en el interior del país, nosotros desde el día 4 tenemos un camión de bomberos cerca del puesto de la pólvora, a una distancia tal vez de unos 150 metros, para que a la hora que sucede un caso también no vaya a resultar afectado el camión de bomberos. Pero ahí están los bomberos las 24 horas de manera permanente, y esos son los que están haciendo las inspecciones y están hablando con los comerciantes para que no se cometan infracciones a la hora de comercializar la pólvora. Y eso lo que hacemos es para proteger la vida y proteger el producto, inclusive de los mismos vendedores, y protegerlos a ellos, pues porque un error puede traer muchas consecuencias, y si perdemos la vida, perdemos el producto, y es lo que no queremos. Y por eso nosotros estamos trabajando desde las 99 estaciones de bomberos que tenemos en el todo territorio nacional como bomberos unificados, y 1.819 bomberos que tenemos en el territorio, son los que estamos trabajando a diario, las 24 horas, en las medidas de prevención. Nosotros siempre hemos dicho que una quemadura duele para toda la vida. Hemos dicho que no es mejor bombero el que apaga más fuego, sino que el que lo previene. Y en ese sentido estamos trabajando en beneficio de las familias nicaragüenses. Importante, comandante, también el enfoque o la parte del almacenamiento de este tipo de pólvora. ¿Cuáles son las características que ustedes como autoridades están exigiendo o resaltando a los comerciantes para que ellos tomen en cuenta? Bien, nosotros decíamos que
la fabricación, la transportación, el almacenamiento y la comercialización. Son los cuatro puntos que hacemos énfasis. Desde un comienzo, cuando se construye el local, hay algunas indicaciones. Por ejemplo, de que las paredes sean metálicas, que hayan ventilación, que la luminaria que le va a iluminar el local esté a una distancia prudente para que no haya energía dentro del local. Es terminantemente prohibido tener energía en local, y por eso también le hemos prohibido que en la noche, en algunos momentos, en años anteriores, para estarse distrayendo, tenían un televisor, tenían una computadora para estar haciendo cuenta. Entonces eso está eliminado, es prohibido porque no puede, la energía es una fuente de calor. Entonces la luminaria tiene que estar a distancia para que ellos puedan comercializar la pólvora por la noche. Entonces nosotros, a la hora del almacenamiento, ellos tienen que, la pólvora tiene que estar en polines de madera para que no tenga contacto con el piso. Tiene que estar a 60 centímetros de distancia de la pared, porque sabemos que a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, la radiación del sol calienta la lámina de zinc y esto te puede generar una fuente de calor, por eso es la distancia. Igualmente 60 centímetros de techo para que no vayan a almacenar y pegue al techo de zinc la pólvora, porque la pólvora es muy frágil y la temperatura te puede generar un incendio. Casualmente por eso también nosotros le recomendamos y eliminamos unas canastitas que ellos mantenían con una pólvora granel para estar vendiéndole al chavalito que llegaba, dos, tres cachimplines. Eso se prohibió en primer lugar porque no se le puede vender a los niños, en segundo lugar la fricción entre pólvora te puede generar un incendio, entonces por eso es que la pólvora se debe vender empacadita. Tienen que tener sus extintores visibles y accesibles, cargados con su etiqueta de recarga. Tienen que tener los tanques de agua de 55 galones o 60 galones con un baldecito para hacer uso de ellos. Esos tanquecitos de agua tienen que estar llenos las 24 horas. Algunos la utilizan para regar, pero lo que se ha recomendado en este caso es que tengan dos barriles, uno para regar y uno para el incendio, porque el momento que yo regué y me quedó vacío el recipiente, ahí me puede generar una emergencia y no voy a tener agua. Entonces por eso es que tenemos. Algunos tenían el barril de agua, otros no tenían el balde. ¿Con qué voy a hacer uso? Tienen que tener un baldecito para hacer uso. Luego venimos a la transportación. Cuando yo vendo o llevo pólvora bastante para ir a vender a un tramo que queda, por ejemplo, en Huihuilí, no sé dónde, en Jinotega, entonces el que va a transportarla, el dueño de esa pólvora, tiene que solicitar un permiso previo a la Policía Nacional, a la DAE en este caso. Y entonces nosotros, cuando ese permiso se solicita, los bomberos inspeccionamos el vehículo, la parte mecánica, la parte eléctrica, que ande sus extintores adecuados, que las personas que andan ahí puedan hacer uso del extintor, que tienen conocimiento del extintor, cómo se manipula. Y entonces una vez que ya pasó ese proceso del permiso de la policía y fue inspeccionado por bomberos, él puede ya llevar la pólvora, que ya está estipulado la cantidad que puede llevar, el horario y la ruta. Entonces, pero ese es cuando es un vehículo privado. Está terminantemente prohibido trasladar pólvora cualquier. Una triquitraca, un cachinflín, está prohibido llevarle un transporte colectivo. Y si es transporte selectivo, que es el taxi, ahí si un taxero va a llevar una pólvora a determinado lugar, solamente tiene que ir el conductor del vehículo y el dueño de la pólvora. No puede montar pasajero en el camino, porque el pasajero que lo monta en el camino ni cuenta sea de lo que lleva. Y eso te puede ocasionar una tragedia. Entonces, esas son las recomendaciones en cuanto al transporte. Luego, cuando llegamos, ya se la vendemos al que la va a consumir, nosotros donde le indicamos que debe ser quemada por un adulto y que esté sobrio, porque nada hacemos que la queme un adulto si está ebrio. Entonces, no va a tomar las medidas de precaución. En ese sentido, donde nosotros queremos ya, es donde tenemos la mayor incidencia, ya cuando se está quemando, porque la agarra el niño. Hay veces una triquitraca, no reventó y el niño la va a explorar a ver por qué no reventó. Una carga cerrada, si tiene 30 disparos, se queman 20 y quedan 10. El niño anda explorando y ahí es donde se dan los accidentes. Los volcancitos, cuando no quema, el niño se va a asomar, ¿por qué no quemó? Ahí es donde está la quemadura del rostro. Entonces son cosas que el adulto tiene que estar muy pendiente. Recomendaciones ya para finalizar para la familia, precisamente aprovechando que está diciendo que gran responsabilidad también depende de la familia, el buen uso que le demos y las medidas que se deben de tomar precisamente cuando están los niños cerca.
Bien, nosotros la mayor incidencia se tiene ya a la hora de la quema en el hogar, en el barrio, en la comunidad. Porque nosotros no hacemos, hay veces nos olvidamos de lo que vale la vida. Ver un niño quemado es duro, triste, cómo llora, cómo tiene su piel y es duro. Por eso nosotros decimos una quemadura duele para toda la vida. No es que sigue doliendo, sino que cómo te queda el rostro cuando te quemas. Que hay que hacer una serie de trabajos médicos para volverte a una posición anterior que es un poco difícil. Ahí es donde nosotros decimos que apelamos a los padres que tengan cuidado con sus hijos. Es duro ver un niño quemado. Y si ya la desgracia llega, pues que nosotros sepamos aplicar las cosas para no causarle más daño. Por ejemplo, cuando uno se quema, algunos hacen uso de la pasta dental, malísimo. Otros hacen uso del hielo, un trapo con hielo, eso es malo. Siempre se debe aplicar agua al tiempo, agua, 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 nada más hasta que llegue la atención prehospitalaria y poderlo llevar al hospital más cercano. Nosotros ahí donde apelamos a la familia, a los padres, que hay veces por nosotros los padres, por estar tranquilos, divirtiéndolos, le decimos a los niños, vayan a jugar, y no tenemos el cuidado con quién están jugando o con qué están jugando. Entonces nosotros ahí donde queremos hacer el llamado a la familia para que nos ayuden a cumplir este plan. Este plan nosotros lo hacemos, pero no somos nosotros los que vamos a cumplirlo en su totalidad. Aquí tiene que intervenir cada uno de los nicaragüenses, cada una de las familias para poder tener buenos resultados. Y ahí la misión principal y el objetivo principal de este plan es proteger la vida y proteger los bienes de la familia nicaragüense y de los que los visitan de otras nacionalidades. También queríamos mencionar que en la Navidad muchos hacemos uso de las luces navideñas. Entonces, no recarguemos el sistema eléctrico con luces navideñas. Una regleta no se le pueden poner más de dos artefactos eléctricos porque ya está enchufada donde hay dos orificios nada más. Entonces, solo está indicando que una regleta solamente es para usar dos orificios. Si salimos, demos a alguien cuidando la casa. Sí, o bajamos los breakers y desenchufamos todo. Lo mismo con el gas butano. Estar sacando el regulador, lo que hacemos es desgastar los horrines y podemos generar una fuga de gas en el cilindro. Y hacer uso correcto de la cocina. Hay veces nosotros primero abrimos el piloto de la cocina y después encendemos el fósforo. Cuando el fósforo no los encendió, el gas ya se está fugando. Entonces lo correcto es primero encender el fósforo y después abrir el piloto. Porque si me falló un fósforo, yo tengo chance de encender otro y no pasa nada. Muchísimas gracias, comandante, por esas importantes recomendaciones que usted desde su hogar puede tomar en cuenta en estas festividades de Navidad y fin de año y empezando ya esta próxima semana con la gritería. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Porque prevenir es vivir. En estas fiestas de Navidad y fin de año, tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones. Al manipular pólvora, asegúrese de hacerlo en lugares abiertos y menos concurrido por personas. Cierre puertas y ventanas para evitar que el desvío de un fuego pirotécnico pueda llegar al interior de la vivienda. Evitemos almacenar cualquier tipo de pólvora en nuestros bolsillos, pues el roce podría activarlos y provocar tragedias. Evitemos que personas bajo los efectos del alcohol manipulen algún tipo de pólvora. Que las quemaduras no marquen nuestras vidas. Hagamos buen uso de la pólvora. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED, somos todos. Para un correcto lavado de manos, seguí los siguientes pasos. Mojate las manos bien. Aplica abundante jabón. Frota 10 veces la palma de las manos. Frota 10 veces el dorso de ambas manos y penetra rozando con el jabón entre los espacios de los dedos. A continuación, lava las falanges, es decir, a lo largo de cada uno de tus dedos, sin olvidar el dedo pulgar y la yema de los dedos, limpiando bien, inclusive las uñas, siempre 10 veces. Ahora restrega las muñecas de tus manos 10 veces más para finalmente enjuagar una mano a la vez, de manera que la mano sucia no contamine a la mano que ya está limpia. Después te secas las manos con una toalla limpia y terminaste. Al coronavirus, así yo lo evito.
Ya estamos de regreso en su programa Nicaragua Linda y Segura. Continuamos en esta edición hablando sobre la pólvora. A continuación les presentamos un reportaje especial sobre su uso, manejo y fabricación. Veamos. La pólvora es una mezcla de flagrante utilizada principalmente como propulsor de proyectiles en las armas de fuego y con fines acústicos en los juegos pirotécnicos. En Nicaragua, la pólvora es una tradición en las celebraciones especiales y resalta en las purísimas Navidad y fin de año. Pensando en ello, es que muchos talleres, puestos asignados, así como instituciones de primera respuesta, vienen trabajando en la seguridad de estos productos, ya sea en su elaboración como en la comercialización. Sí, sabemos que nosotros prácticamente podría decir que estamos metidos en el peligro. Tomamos medidas de prevención, somos capacitados por los bomberos, por las autoridades de los bomberos, la policía departamental de aquí de Masaya, como está en Masaya, también nos tienen un control. Y posteriormente, pues, estar viendo esa parte de que estemos cumpliendo con las normas que ellos nos mandan. El Taller San José, ubicado en el municipio de Masaya, es hoy un referente del trabajo realizado en estos últimos 13 años con el ya reconocido Plan Pólvora, asegurando de esta forma la vida de quienes trabajan en estos talleres desde la prevención. Es muy importante tener áreas divididas. Esas han sido una de las recomendaciones que tenemos por parte de la Policía Nacional y de los bomberos, todas las autoridades pues, que siempre nos visitan, porque es importante guardar que el trabajador tenga acceso de buscar su ruta de evacuación. Entonces eso es lo que priorizamos, por eso podemos ver diferentes áreas. Aquí prácticamente manejamos lo que es llenado, envarado y embolsado. Allá en otra área tenemos otra cosa y aquella parte de allá. Entonces eso se tiene que dar porque tenemos que tener unos metros de distancia, porque si ocurriera algo, que se quede por lo menos en esta parte, que no pase para otro lado. Así como desde la fábrica se viene trabajando en las medidas de prevención para el uso y manejo de la pólvora segura, principalmente en esta época del año, en los tramos que actualmente se usan para su distribución, se trabaja en cadena para mantener la seguridad del producto, de quienes lo comercializan, así como del consumidor final. Aquí la prevención la tenemos que tener desde que el cliente viene a las atenciones que le tenemos que dar. Las capacitaciones que nos han dado han sido los bomberos, bastante duritas, pues, pero hemos aprendido. Ya traemos años anteriores de que pasamos un siniestro grande en el mercado, que no solo fuimos tramos de pólvora, sino también se fueron negocios ajenos a los tramos de pólvora. Y ha sido bastante un trabajo duro, pero a raíz de todo eso traemos la experiencia de venir negociando nuestro producto. El Plan Pólvora ha venido a dar mayor organización y seguridad tanto en el productor como el distribuidor. Esto gracias a las recomendaciones, capacitaciones, vigilancia y seguimiento que desde los bomberos unificados y la Policía Nacional se realiza año con año. Se ha fortalecido la conciencia en lo que es el tema de la seguridad humana. Y eso se puede apreciar. Hoy ven en todos estos tramos que los mismos comerciantes han empezado a gastar hasta dinero en luminarias de alta tecnología, lámparas LED que antes no se veían, conexiones eléctricas mucho más seguras. Antes veíamos pedazos de alambre pegados uno contra otro y eso se ha ido eliminando. Coordinación directa, Policía Nacional, bomberos, las alcaldías, y todo se ha hecho un engranaje realmente muy bien coordinado, el cual, como le decía, si no tuviéramos el apoyo de los comerciantes, no podríamos estar viendo lo que estamos viendo el día de hoy. Y eso, al final del día, lo que nos dice que hay una buena comunicación con el gobierno, porque el gobierno es el que hace que todas estas instituciones trabajen de la mano en beneficio de la población nicaragüense. La manipulación de pólvora debe realizarse por expertos desde la fábrica hasta el hogar, siendo esta la mayor atracción que hay para los 7,
24 y 31 de diciembre. Hoy los juegos pirotécnicos tienen pólvora china y lógicamente es una pólvora muy peligrosa que causa muchos estragos. Y como nosotros vamos a manipular esa pólvora, lo más importante es que la manipulen personas adultas, personas responsables, no en estado de ebriedad. Evitar que esa pólvora la manipulen los menores de edad. A estas recomendaciones también se suman acciones preventivas desde el hogar, así como el manejo de la pólvora al momento de su traslado, mismo que, gracias a las regulaciones implementadas en estos últimos años, ha venido a disminuir los accidentes derivados de la misma. Y también en nuestra vivienda debemos de tener todas las medidas de seguridad, no solamente con la pólvora. Por ejemplo, vamos a tener que tener limpios los techos, porque las varillas de cohete, cuando caen sobre el techo y tienen hojas secas, puede correr el riesgo que se puede incendiar. Lo mismo los ranchos, que hay que mojarlos todos esos días que fiestas, que son propicios para la tiradera de cohetes o juegos pirotécnicos. Y además, esta manipulación de pólvora, hay unos que se llaman cachinflines, que hay que saberlos tirar, porque el cachinflín, como lógicamente no tiene una dirección fija, un sentido del explosivo que va hacia adelante, se puede meter en cualquier tipo de rincón donde haya un material que sea sujeto con mucha facilidad de coger fuego. Creo que todo se puede cuando todos nos ponemos de acuerdo a obedecer las reglas que se nos lo que se nos recomienda. El Plan Pólvora ha venido a fortalecer esa cultura de prevención. En comparación con años atrás, donde para estas fechas una estela de dolor y sufrimiento quedaba en muchas familias nicaragüenses debido al mal uso de este producto. Quizá la pólvora. Aquí creo que está un ejemplo. Ellos ya tienen aislada la pólvora del espacio exterior. Han puesto una protección, una bolsa. Bolsa, papel periódico o cualquier cosa que aísle o que retarde la reacción de la pólvora en este caso el cohete. Ellos ya tienen listo para vender esto. Las bombas igual, se tienen que proteger, se tienen que hermetizar, cuidar de cualquier chispa, ¿verdad? O que cualquier fuente de calor que pueda generar la explosión de esta pólvora. Tienen que tener ese cuidado de hermetizar la pólvora y transportarla con seguridad. No fumar, por supuesto. No fumar, se pide no fumar al momento de la transportación. Todos tienen derecho a celebrar, todos tienen derecho a disfrutar de los juegos pirotécnicos, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Entonces es importante que sigan las directrices de parte del gobierno y de las instituciones que están velando por la seguridad de todos los nicaragüenses, porque aquí es para todos por igual. La pólvora, desde que se hace la mezcla, se empaca, se traslada y llega al consumidor final, es una bomba de tiempo para la persona. Por eso, el llamado a seguir las recomendaciones brindadas por las autoridades para disfrutar en paz, en seguridad y armonía. Los años que hemos venido trabajando este tema de pólvora, se ha visto la reducción de niños quemados, de incendios provocados por pólvora, pero no estamos exentos de que se pueda tomar un repunte, ¿verdad?, de las estadísticas que se han venido trabajando en prevención. Por eso es que hemos reforzado la prevención de incendios en todo el país. Entonces nosotros concientizamos a la población, este es un local donde tenemos permiso adecuado de pólvora, tenemos el cuidado y la prevención que le podemos dar a la población para que vengan a comprar sus productos al lugar y no les pedimos que no almacenen pólvora porque eso es peligrosísimo. Porque esos incendios los dañan como humanos que somos, nos dañan y como económicamente nos dañan. Entonces hay veces hay personas que quedamos hasta endeudadas en los bancos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque por la mala manipulación de la pólvora. Por amor, paz y tranquilidad, evitemos quemaduras por el uso inadecuado de la pólvora.
La pólvora es peligrosa y debe ser manipulada por un adulto responsable y con conocimientos. Evitemos que niños y niñas manipulen cualquier tipo de pólvora. No almacenemos pólvora en nuestros hogares y menos que estén al alcance de los niños. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, SINAPRED, somos todos. Representantes de instituciones que conforman el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED, sostuvo un encuentro con el director regional del Programa Mundial de Alimentos, PMA, de las Naciones Unidas para América Latina, señor Miguel Barreto, y su delegación que le acompaña. Durante el encuentro, el doctor Guillermo González, ministro y director del SINAPRED, presentó el trabajo realizado por el gobierno de Nicaragua en el manejo de la emergencia, permitiendo así enfrentar de una mejor manera los dos huracanes Eta y Iota. En la presentación se señaló que durante la emergencia se tuvo 3 millones de personas expuestas, casi el 50% de la población nicaragüense, movilizando unas 160 mil personas de lugares de riesgo a sitios seguros, más de 60 mil personas albergadas y lamentablemente la pérdida de 21 vidas humanas con el impacto de dos huracanes en menos de 15 días. Un ejemplo de la eficiente manera como se puede lograr un número mínimo de víctimas, por supuesto que es lo más importante, pero también entender perfectamente de la manera más rápida cuál es el impacto real de una situación de emergencia como esta. Para nosotros ha sido también sumamente importante contar con información precrisis y durante la situación de la emergencia para poder disponer mejor el apoyo nuestro a ustedes, el acompañamiento con los alimentos. Tuvimos también la oportunidad de preposicionar 40 toneladas métricas al inicio, que sirvieron también para acompañar los esfuerzos de respuesta en el primer momento de las primeras 72 horas. Los compañeros Edward Centeno, ministro del MAC, compañero Bosco Castillo, ministro y miembro del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, y el viceministro del MEFCA, compañero José Benito Aragón, brindaron información sobre la situación económica y productiva de Nicaragua, seguridad alimentaria y acciones vinculadas a las familias de las zonas que resultaron afectadas con los dos fenómenos. El tema de género también fue uno de los puntos que destacó en el encuentro con la participación de la ministra de la Mujer, compañera Jessica Padilla Leiva, quien destacó el trabajo que se viene desarrollando con el acompañamiento de PMA para el empoderamiento económico de la mujer en la costa Caribe, sumado a la prevención de la violencia. Una nueva caravana de rastras con planes techos salió la mañana del pasado miércoles hacia el Caribe Norte para las familias de la zona que resultaron afectadas por los huracanes Eta y Iota. El envío es parte de la continuidad del acompañamiento solidario que brinda el gobierno de Nicaragua desde el primer momento de la emergencia. Estamos enviando una caravana de 12 rastras que llevan planes techos para seguir apoyando a las familias que fueron afectadas por los dos huracanes Eta y Iota. Van fundamentalmente para la ciudad de Bilwi, para distribuirse en las familias, especialmente las familias del litoral que fueron afectadas y las familias que están en las riberas de los ríos. Estará llegando posiblemente al final de la tarde o en la noche hacia aquella zona. Entonces estamos cumpliendo una orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, de la compañera vicepresidenta, y vamos a seguir apoyando a la familia de la región del Caribe Norte, a como se ha estado haciendo durante todos estos días. Con esta entrega se espera que las familias logren restaurar los techos de sus viviendas dañados por los fuertes vientos, de modo que poco a poco vuelvan a la cotidianidad de la zona. La mañana del pasado miércoles, técnicos de las distintas instituciones de primera respuesta que integran el SINAPRED fueron capacitados en el uso de equipos para almacenamiento y suministro de agua potable para poblaciones en situaciones de emergencia.
Esta capacitación fue impartida por especialistas de COSUDE que han llegado al país y que estarán por un corto periodo de tiempo como parte de la cooperación suiza para atender los efectos de los huracanes ETA y OTA. En este momento, técnicos de NACAL, MINSA, Cruz Roja Nicaragüense, Nuevo FICE están, y codirección de SINAPRED, están recibiendo una capacitación con expertos de la cooperación suiza. La intención es el empleo de equipos de potabilización de agua para aliviar la necesidad que tienen las familias de la costa Caribe afectadas por dos huracanes en el mes pasado. La intención es que este personal se capacite y posteriormente sean replicadores en la zona de impacto de los huracanes ETA y OTA, a fin que las familias cuenten con agua de calidad para su consumo. Esto contribuye de manera eficaz y rápida porque con los equipos que nos están presentando hoy vamos a determinar la calidad del agua y esto va a promover que las comunidades afectadas por los huracanes tengan un agua de buena calidad y muy pronto para que no estén desabastecidos y ellos puedan pues hacer su vida normal a través del abastecimiento de agua, que es una preocupación del gobierno, que todo el mundo tenga agua segura. Con el uso correcto de estos equipos se prevé brindar un tratamiento especial al agua, tomando en cuenta la situación de emergencia que se vivió en el país, a fin de prevenir la proliferación de otras situaciones de riesgo en las personas, familias y comunidades. Desde el gobierno central, a través del SINAPRED, se continúan realizando esfuerzos necesarios para el acompañamiento a las familias en su proceso de recuperación y reinserción a su cotidianidad, facilitándole el acceso a los servicios básicos de calidad. Y con este bloque noticioso nosotros ponemos punto final a esta edición el día de hoy, no sin antes reiterarle las medidas higiénicas que debe poner en práctica para la prevención del COVID-19. Recuerde que puede visitarnos, comentar y sugerir sobre este y otros temas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube como sede SINAPRED. Hasta la próxima.